¿Qué es? Vengo porque mesa de entrada, ¿se acuerdan de mesa de entrada? Sí, mesa de entrada, claro. Lo vengo a molestar. Maestro, ¿cómo le va? Tanto tiempo, porque hace mucho que no vengo por acá. No, es cierto. Hoy me trae una pregunta, un interrogante. ¿Qué pasó? ¿Hay un muchacho? Sí. ¿Un hombre? Sí. ¿Maneja Uber? Sí. Desapareció. Bueno. Lo buscan por todos lados. ¿Tiene algún dato? No. Gracias. Sí. Lo tengo, escúcheme. Chofer de Uber. Sí. Pablo. Desaparece. Búsqueda intensa. Patrulleros, helicóptero, división Canes, brigada de explosivos, lo que usted quiera, buscando a Pablo, el chofer. Pero, ¿qué sabe? Mire la producción, lo que ha aportado para que yo le refiera a que se trata de un chofer, ¿sí? Ahí lo ve. La búsqueda es intensa, se teme lo peor. Se llega a sospechar de una hipótesis criminal. Sí. Se llega a sospechar de un secuestro. Pasa Mendoza todo esto, hasta que Pablito es hallado, sano, vivo, salvo, pero y mal, con un amante con quien compartió 4 días de pasión. O sea, se fue con... No con un amante. Desaparecido, se fue con un amante. Con un problema. Quien había impulsado la búsqueda, quien había hecho la denuncia, era la esposa. Pero... ¿Y qué descubre la esposa? La plata que está usando Pablito con la amante son mis 15 mil dólares, mis ahorros, dice la señora. Pero acá viene lo diferente. Porque siempre nos preguntamos qué pasa cuando todo el Estado se pone al servicio de una búsqueda y se trata de un tipo que se fue de parranda. Claro. Va a sentar precedente lo que le voy a contar ahora. Lo voy a leer, Pablo Gil. El gobierno de Mendoza lo va a querellar a Pablito, que se fue de caravana, por 500 mil pesos. Hicieron la cuenta y le dijeron, mire... Lo que gastaron en buscarlo. Tal cual. Por cada día de helicóptero, 100 lucas. Por el despliegue del personal, tanto, 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 500 lucas. Conclusión, la jodita a Pablito le va a salir 500 lucas y además... Sí. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda. Y a la llevo casa, el volante. Sí, lléveselo, deja. Lléveselo. Permiso, mesa de entrada. Sí. Uy, atendí al revés, espéreme. Hola. Sí. ¿Alvaredo? Ah, no viene Alvaredo. Hace 3 días que no se sabe nada de él. Uy, no me diga. ¿Otro? Parece que está en la misma joda. Oh.